Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación del Canal 17 en español. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. En los últimos días, pues, se ha producido lo que pudiéramos calificar como un escándalo político-diplomático. El canal Univisión sacó una información en la cual se hablaba de asociaciones entre los regímenes de Cuba, Irán y Venezuela para realizar actividades contrarias a los intereses de la democracia y en particular contra Estados Unidos. Para muchos eso fue noticia. Sin embargo, hace al menos 3 años, uno de nuestros invitados, el embajador Todd Halvorsen, denunció la estrecha asociación que existía entre Venezuela e Irán y Cuba para generar desestabilización y para realizar progreso en la investigación nuclear. No solo lo hizo en este Canal 17 el embajador Todd Halvorsen, sino que también en una conferencia que se dio en la Casa Bacardí hace aproximadamente 2 años, nos recordaba el teniente José Antonio Colina, presidente de BEPEX y analista político, que tiene mejor memoria que nosotros, pues Todd Halvorsen volvió a abordar el tema y es más, llevó diapositivas donde se mostraban fábricas, la famosa fábrica de bicicleta que se habla hoy, que se estaba montando en una parte de Venezuela. Vamos a tratar este tema por su importancia, por su relevancia y porque involucra a dos países claves en el continente, Cuba y Venezuela, y por supuesto, un país que puede hacerle mucho daño al mundo, que es Irán. Perdonen la extensión de la presentación, pero creo que era necesaria. Thor y Colina, bienvenidos ambos. Gracias. Gracias, Pedro. Vamos a empezar contigo, Thor, y no es por las canas, ¿eh? Vamos a empezar contigo para que nos des detalles de esa información que tú nos trajiste hace tanto tiempo y en qué medida ahora, como se dice periodísticamente, se ha calentado. Mira, se ha desarrollado muchísimo, Pedro. Lamentablemente se ha desarrollado de una manera voluminosa. Pero estoy contento porque ya muchas de las informaciones que se dieron hace en esa época están empezando a aflorar ahorita en los medios de comunicación en Europa. New York Times de ayer, el ABC de España anteayer, que señalan, bueno, lo mismo, lo que uno viene denunciando y agregándole otras cosas que también nosotros estamos informando. Aquí hay un por parte de Irán y los instrumentos, que me gusta mucho esa palabra, Cuba y Venezuela, Venezuela y Cuba, ellos vienen desarrollando la promoción de narcotráfico, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa. Y Irán, a través de Hezbollah, vienen desarrollando unas redes, no solamente en Honduras, en Nicaragua, pero también en Siria, en el Líbano, en el oeste del África. Ahora, lo importante de esto es que toda esa droga, para financiar la parte terrorista de Hezbollah e Irán, toda esa droga viene vía FARC, Venezuela lo transporta directamente o en la costa oeste del África o directo a Siria y el Líbano. Por ejemplo, la primera vez que yo veo ya en imprenta, aunque uno lo venía diciendo, que la línea estatal venezolana de aviones con Viasa y Iran Air, en esos vuelos semanales, en esos semanales de Caracas, Damasco, Irán, vienen transportando cocaína, dicho por el mismo jefe de inmigración en Siria. Doctor, el peligro del cual estamos hablando, y sabemos que la droga es un peligro para nuestras sociedades muy grande, sí. Pero del peligro que estamos hablando, del inminente, el que aparentemente ha destapado la olla, no es ese tráfico de droga, sino es la asociación de estos países para generar actividades terroristas y no exenta del riesgo de que utilicen recursos nucleares. Sí, pero aquí es que todo está ligado,
todo está ligado. Pero el tiempo nos mata, así que tenemos que... Sí, pero todo está ligado, sí, es verdad, todo está ligado. Droga, terrorismo, la droga la utilicen para financiar sus operaciones. Además que Irán ahorita, antes ellos donaban directamente el dinero, igual que Chávez, que donaban, necesitaban tanto pan, aquí tiene. Ya se le ha dificultado más y entonces ha florecido más la parte de la entrega de droga, porque ahí tienen captación de muchísimo dinero a nivel mundial. Eso, a eso me refiero yo. Ya. Para financiar las obras del terrorismo, lo que tú te estás refiriendo a la parte esa de cibertécnico y todas las actuaciones de ellos, terroristas. Teniente, lo que nos ha expuesto Thor, o sea, el uso de la droga para financiar el terrorismo y hasta el desarrollo nuclear de cualquiera de estos países, el escándalo que ha tenido que ver recientemente con la cónsul venezolana, el hecho de que estudiantes mexicanos pues hayan sido captados, digamos así, o intentar de ser captados por esta cónsul y otras personas para generar un ataque cibernético en contra de Estados Unidos. ¿Por qué no nos das un poco más de detalles sobre esa información? ¿Y qué está haciendo VPEX, la Organización de Venezolanos Perseguidos, Exiliados Políticos acá en Estados Unidos, para denunciar y para demandar una investigación más profunda al gobierno de Estados Unidos? Bueno, realmente, Pedro, lo que ha ocurrido ahorita es que ha salido a la luz pública, ¿verdad?, la participación de la cónsul general de Venezuela en Miami, Livia Antonieta Costa Noguera, en actividades que atentan contra la seguridad de los Estados Unidos. Hay que recordar que Livia Costa, antes de que llegara a Miami a desempeñarse como cónsul, había estado como vicecónsul en México, encargada de la parte cultural, y ahí es donde había participado en una conspiración que tendría como objetivo realizar ciberataques hacia agencias de inteligencia, hacia el FBI, inclusive la Casa Blanca. Obviamente, pues, Livia Antonieta Costa Noriega viene a la ciudad de Miami, ¿verdad?, aprovechando su inmunidad diplomática, aprovechando sus funciones consulares, a terminar de crear la plataforma para atentar contra la seguridad de los Estados Unidos y para atentar contra la seguridad de los ciudadanos. Pero nosotros, como organización, hemos hecho una denuncia formal ante el Departamento de Estado con copia a los congresistas de la Florida, específicamente a la congresista Iliana Rosletinen, que es la jefa del Comité de Relaciones Internacionales del Congreso, porque Livia Antonieta Costa Noguera es funcionaria activa de la policía política venezolana. Esa misma policía política que ha creado falsos casos en Venezuela, que ha perseguido a la mayor cantidad de venezolanos que han venido buscando refugio en los Estados Unidos, esta señora es una funcionaria activa de la policía y tenemos la sospecha y tenemos información de que está realizando no solo espionaje para causar ataques terroristas dentro de los Estados Unidos, sino también obteniendo información del exilio venezolano para informar a Venezuela, cosa que es sumamente grave. ¿Está copiando entonces el presidente Chávez al gobierno de Cuba? Absolutamente, absolutamente que sí, es una misma práctica, está invirtiendo mucho dinero, como lo hizo el cubano, en el servicio exterior para obtener información de las personas que están afuera y para neutralizar su posible accionar para restaurar y recuperar la democracia, en este caso en Venezuela. Esta señora ha violado la ley federal de los Estados Unidos, no tiene un año y la ha violado en tres oportunidades. Inicialmente pidiendo copia de documentos migratorios a los venezolanos que iban a inscribirse al consulado para votar en las próximas elecciones. ¿Y eso no es legal? Eso es ilegal completamente. Ella no puede pedir las copias de los documentos migratorios. Ella tiene que pedir la cédula de identidad del pasaporte o algo que identifique que la persona está viviendo en los Estados Unidos. A Venezuela no le importa la condición migratoria del venezolano que está acá. No, por supuesto que no. No es competencia. Y además que tampoco la ley lo establece, aunque hicieron una modificación. En esa oportunidad se hizo una denuncia ante el Departamento de Estado, denunciando pues de que esta señora está tomándose atribuciones que no le corresponden, que le correspondía solamente a autoridades migratorias de los Estados Unidos. Posteriormente viene la denuncia del canal Univision con respecto a su participación en ataques o en conspiraciones para atacar de forma terrorista a los Estados Unidos y ahora se suma que son funcionarios activos de la policía política venezolana realizando espionaje y obteniendo información de la gran cantidad de venezolanos que han venido al exilio huyendo de la persecución política en Venezuela. Vinieron huyendo de la persecución política, pero entonces aquí se encuentran amenazados por la misma policía política que le creó todos esos falsos cargos y que incrementó esa persecución. Embajador Thor Halvorsen, te trato de tú por la confianza que nos tenemos. Tú que estuviste en el cuerpo diplomático venezolano, se ha deteriorado el servicio exterior venezolano, ha perdido normas, valores, etcétera, desde que el presidente Chávez asumió la conducción del país. Por supuesto, está en el suelo. Ahorita está actualmente en el suelo. Antes la gente que aspiraban a entrar en el servicio exterior
era una carrera política. Hoy no, hoy nombran al dedo, y obviamente, como está diciendo José, nombran a individuos o señoras, hombres o mujeres al dedo porque llevan una tarea especial. Ya no tiene la formación de diplomacia como había antes. O sea, la labor ahora es cumplir con el gobierno, claro, no con el igual, Estado. Igual que utiliza Fidel, pues. Igualito. Todo lo que ha hecho Fidel lo está imitando Chávez poco a poco. Y uno lo está viendo poco a poco. Uno ve, caramba, esto es igualito. Tú sabes, toda la trayectoria de Chávez. Bueno, ustedes han denunciado más de una ocasión que los servicios de sedulación, el Ministerio del Interior venezolano, sí, pues está totalmente controlado por agentes cubanos. Claro. Bueno, y otras cosas. Otras cosas. ¿Cuáles otras cosas? Bueno, ellos están al tanto de todo lo que están haciendo los iraníes en Venezuela, porque la G2 tiene penetrado totalmente Venezuela de punta a punta. Por ejemplo, los vuelos en las zonas donde hay uranio, que están sacando los iraníes, están sacando ellos mismos, donde el mismo venezolano tiene prohibido la entrada a esa zona. Los cubanos están al tanto de eso y están vigilando con radares todo lo que es cualquier avión que trata de penetrar esa zona, está prohibido entrar en esa zona. O sea, Venezuela tiene uranio. Sí, y está bastante. Haciendo explotación de esos campos. Irán. Sí. ¿Teniente, ibas a decir algo? Sí, realmente lo que acaba de decir Tor es muy cierto. Los miembros del G2 cubano se han apoderado de los organismos de seguridad del Estado, realmente tienen presencia activa en comandos importantes de las Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia como la Policía Política de SEBIN, actualmente la Dirección de Inteligencia Militar, y esto hace que tengan un control total de todas las actividades que se desarrollan dentro de Venezuela, pero también hay que hacer constar de que hay una estrecha relación entre los militares iraníes y un sector corrompido de la Fuerza Armada venezolana que han permitido que se establezcan bases y plataformas para enriquecimiento de uranio dentro del país, y han establecido una cantidad de fábricas para ponerlas de fachada, pero que realmente tapan todas las actividades ilegales que se están realizando con respecto a esta materia. También hay que hacer nombrar, que tú le hiciste la pregunta a Tor, y Tor lo dijo muy bien, que el servicio consular ha sido infectado realmente por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Y es por eso que esta gente, sin ningún tipo de preparación diplomática, se prestan para cometer este tipo de actos que violan la ley federal en los diferentes países donde ejercen sus funciones. Un funcionario de carrera jamás se le ocurriría realizar espionaje en territorio extranjero. Un funcionario de carrera jamás participaría en un complot para atentar contra la seguridad de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Y ahí es entonces vemos una deficiencia. Perdóname, pero es conocido, y el embajador lo sabe muy bien, que todos los países usan determinados factores en su servicio exterior para hacer espionaje o por lo menos para conseguir información. Conseguir información es una cosa, ¿verdad? Y realizar espionaje para perpetrar ataques que atenten contra la seguridad de un país ya es otra, es completamente diferente. Claro. Entonces yo creo que los funcionarios venezolanos se están prestando para ese jueguito macabro de ese eje Irán, La Habana, Cuba, La Habana, Venezuela, para atentar contra la seguridad de los Estados Unidos y desestabilizar América Latina. Yo pienso que esto es un efecto muy grave, y yo creo que los Estados Unidos tienen que tomar una posición muy firme en virtud de que ya conspirar para atentar contra la seguridad de los Estados Unidos en sí es un acto de guerra. Y como acto de guerra tiene que ser tratado de manera enérgica, primero por las vías diplomáticas y después por las vías necesarias para impedir que estos señores cumplan con su cometido. El reportaje que presentó Univisión, Tor, en alguna medida presenta cosas que tú denunciaste con anterioridad. Sí, pero déjame ir un poco más allá. Ustedes se recuerdan hace un par de meses que la FBI logró captar y capturar a un sirio involucrado en el posible asesinato del embajador de Arabia Saudita en Washington. Sí, salió en la información. Bueno, es una prueba más. Él era un miembro de Hezbollah. Ahora, acaban de capturar hace 30 días a otro sirio, miembro de Hezbollah, financiado por Irán, en Honduras, que manejaba una de las células más importantes de la droga que venía de Venezuela, y este sirio con pasaporte venezolano, cédula venezolana, capturado en Honduras. El otro sirio, referente al posible asesinato, el atentado al embajador de Arabia Saudita,
él estaba en la conexión de él era con los Zetas en México, la conexión de la droga en Venezuela, y Zeta viene de estos altos militares narcomilitares venezolanos que tienen muy buenas relaciones con los carteles en México. Perdona que tengo que pronunciar eso. Es que por ahí viene lo que dice José, de que tú ves ahí, ya de entrada, el terrorismo pintado que están utilizando la droga, los carteles, el crimen organizado para hacerle daño a este país, los Estados Unidos. Teniente. Sí, en esa materia, fíjate que tú ahora acabas de tocar un punto muy importante que refleja dos aspectos que son de suma importancia. Primero, lo que habíamos hablado al principio, tú lo mencionaste muy bien, de que el G2 cubano y el régimen cubano se ha apoderado prácticamente de todo lo que, de los organismos que controlan la cedulación y los pasaportes dentro del país. Y a eso le sumamos que en el servicio exterior se encuentra también miembros militares más elementos cubanos, está la fórmula perfecta para auspiciar y para dar una plataforma firme para acciones terroristas en el mundo. Porque fíjate, imagínate... Claro. La cedulación y los pasaportes manos de los cubanos que se le puede entregar a cualquier ciudadano para alterar su identidad y eso facilitar la entrada a países como Estados Unidos o cualquier país de Europa. Lo que acaba de decir, y disculpa que te interrumpa, el embajador, es de este ciudadano sirio con pasaporte y cédula venezolana en Honduras. O sea, y manejando la red más importante de narcotráfico desde Honduras. Una red bárbara. ¿Quién da esos documentos? Bueno, Venezuela. Venezuela, obviamente. Entonces eso es un... Hay una complicidad, si no del gobierno, por lo menos de altos funcionarios. Absolutamente. Yo creo que más bien es una política de Estado como tal. Es una política de Estado realizar esta acción en la cual se puede facilitar las acciones terroristas en el mundo, porque al Venezuela no tener control de los documentos que emite, ¿verdad? De los documentos y de pasaporte, está facilitando esta acción. Aparte de eso, que también tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en el país, los narcomilitares corruptos que han utilizado a la Fuerza Armada Nacional realmente para facilitar el tráfico de droga dentro de Venezuela hacia otros países. Claro. En el pasado Venezuela fue un país de tránsito, ¿verdad? Donde por su ubicación geoestratégica la droga pasaba. Ahora no, es una plataforma segura producto de que estos militares que forman parte del alto mando militar... Ya es una estación, no es tránsito. Miembro del Cartel del Sol, facilitan las operaciones dentro del país para financiar todas estas actividades terroristas de las que está hablando Toro. Y estamos hablando... Pedro, de sumas monumentales, la cantidad de plata. Sí, un número de cero con todo cero. Fíjense, el banco este que acaban de cerrar en el Líbano, en Beirut, que se llama el Lebanese Canadian Bank, el banco canadiense del Líbano. Precisamente porque las autoridades internacionales le tenían los opuestos de Interpol para abajo. Bueno, lo que se ha descubierto ahí, vas a ver que van a descubrir hasta cuentas de Chávez metido ahí. Es tan grave la situación, estamos hablando de billones de dólares, ¿no? Del narcotráfico, Hezbollah, Irán, los mexicanos, los carteles, todo metido en ese banco. No quiero decir que es el único banco, es un poder, ese banco fue un poder de ellos, que gracias a Dios que se descubrió. Ahora, Corina, hay algo que a mí me llama la atención. Al régimen cubano le tomó muchos años organizar un servicio exterior que le fuera fiel a la... No muchos años, pero le tomó mucho trabajo, a pesar de tener la asesoría de la Unión Soviética. En su momento la Unión Soviética fue para Cuba lo que podría ser, políticamente hablando, no económicamente hablando, las diferencias son muchas, lo que podría ser Irán para Venezuela y Cuba en esta ocasión. Bueno, pienso que sí, pero yo creo que en esta oportunidad tiene una influencia muy, muy fuerte y es lo que le permite entonces al régimen de Venezuela mover sus piezas de acuerdo a los objetivos que ellos se han planteado, que a todas luces es lo que se ha venido denunciando desde hace mucho tiempo, es desestabilizar América Latina, sí. Es realmente construir en América Latina una plataforma segura para el terrorismo internacional, para atentar contra los intereses de su enemigo, o su supuesto enemigo, que son los Estados Unidos en este momento. Yo pienso que las acciones que vayan a tomarse con respecto a Irán tienen que ser tomadas de igual forma contra Cuba y Venezuela, que como tú bien lo dijiste antes de comenzar el programa, son sus brazos ejecutores en América Latina. Yo pienso que tiene que haber una posición bastante enérgica, sobre todo,
¿verdad? Y traigo el tema a colación cuando estamos a las puertas de un conflicto entre Irán e Israel. Yo creo que es muy peligroso la relación que existe entre Venezuela e Irán en estos momentos, y es muy peligroso que Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoestratégico, esté en manos de Irán y en manos de los cubanos. ¿Doctor? Mira, Pedro, hay que ir para atrás. En el año 92 y 94 volaron, los iraníes volaron dos centros, bueno, con Hezbollah, por supuesto, donde estaba involucrada la embajada de Irán. Los centros israelíes. Exacto, los dos centros israelíes en Buenos Aires. Ahí se murieron aproximadamente unas 200 personas. Sí. Eso fue ya hace poco, la gente se olvida de eso. Y lo y que una hay investigación que nunca ha concluido. Nunca ha concluido, pero la misma persona que era el autor intelectual de esas bombas en Argentina, que sigue dando vueltas por Latinoamérica, él está reclutando individuos, gente joven más que nada, y los llevan de Argentina, de Venezuela, de Colombia, de donde sea, los llevan a Qum, en Irán, para entrenarlos a ellos allá en lo que se refiere a terrorismo. No, el plan de ellos está muy claro, clarísimo. Entre el crimen organizado, FARC, drogas, el lavado de dinero, ellos ya tienen el cuadro completo y el entrenamiento de estos jóvenes latinos en Qum, en Irán. Colina, tú procedes de las Fuerzas Armadas venezolanas. Te desencanta, te amarga el ver el hecho, lo poco sólida aparentemente que eran y éticamente las Fuerzas Armadas venezolanas, cuando han podido ser manipuladas, ya sea económicamente o por cualquier otro elemento, por Chávez y por los Castro. Porque Fidel Castro tuvo la oportunidad de hacer un ejército a su medida. El ejército de Cuba no es el ejército de la República, es el ejército de Fidel Castro. A pesar de los años transcurridos, pero el ejército de Venezuela, cuando Chávez llega, era el ejército de Venezuela. No ocurrió lo que ocurrió en Cuba, que hubo un cambio total en las Fuerzas Armadas. En Venezuela siguen siendo las mismas Fuerzas Armadas, los mismos oficiales, los mismos profesores en la academia. ¿Qué ha pasado con el militar venezolano? Y perdona que te haga esta pregunta, pero es inevitable. Bueno, realmente yo pienso que el militar venezolano es producto de la crisis moral que vive el país como tal, ¿no? Yo estoy decepcionado en cierto caso, no solo de los militares, sino también de una sociedad que perdió los valores, perdió los principios, y es lo que ha permitido que se dé el caldo de cultivo, que es lo que es la revolución del socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez, que ha comprometido, ¿verdad?, a la gran mayoría de los venezolanos comprando sus conciencias. Yo creo que los militares, los últimos militares realmente valerosos, fueron los que derrotaron a la guerrilla en la época del 60, y del 70, ¿verdad? De ahí en adelante el proceso de transformación de la Fuerza Armada es el mismo que ha sufrido la sociedad, en la cual el individuo está más pendiente. Es un proceso de desgaste que no viene solo con Chávez, viene aún de antes de Chávez. De antes de Chávez, donde el individuo se preocupa más por lo particular que por lo colectivo, se preocupa más por su beneficio personal que realmente por el beneficio de la patria, y en ese proceso está las Fuerzas Armadas venezolanas. Por eso es que tú ves a esta gran cantidad de generales corruptos, que no se hicieron se han hecho generales durante la época de Chávez, pero tienen una carrera militar desde hace 30 años, o sea, vienen con esos males desde hace mucho tiempo, igual que la sociedad. En la sociedad están los empresarios, están los banqueros, está la clase media que, viendo por su bienestar, se olvida de los intereses de la patria. Causa una gran decepción, pero también le alumbra uno el camino para realmente encontrar la estrategia y la plataforma para lograr un cambio, para que las generaciones de relevo no se formen ni cometan los mismos errores que pudieron haber cometido los que nos llevan más tiempo nosotros. Comparto tu punto de vista. Lo que ocurrió en Cuba no sucedió solo el 1 de enero del 59. Fue un proceso que ya se venía gestando de descomposición social, porque cuando un pueblo como el nuestro, que ya lamentablemente, y este es el último programa del año, y le deseo a todos nuestros televidentes un próximo año excelente y muy buenas Pascuas, unas felices Navidades y a todos los que han participado en este programa durante todo este tiempo. Gracias, Pedro. En el año 59, el hecho de que la mayoría del pueblo cubano dijera, Fidel Castro, esta es tu casa, o elecciones para que, demostraba que la nación estaba enfrentando una profunda crisis de la cual no se había percatado la clase dirigente. Y eso, por lo que tú has descrito, es lo mismo que estaba aconteciendo en Venezuela. Tienes razón, Pedro. Nos queda un minuto. Thor, el CELAT como embajador. El CELAT es otro instrumento de Hugo Chávez y de Fidel Castro para desestabilizar América Latina.
No creo. Yo lo que creo que es, bueno, dio vergüenza lo que yo vi en televisión y esa reunión. Vergüenza absoluta. Pero una colusión ahí de, yo creo que la crisis general, ver que un Piñera acepta entregarle la presidencia del CELAT a un dictador como Raúl Castro. No, increíble. Sebastián Piñera, electo democráticamente, sí. Raúl Castro, un dictador de 5 décadas largas, pues realmente sorprendente. La falta de valores. Sí, da vergüenza. Y de componente política. Da vergüenza. Pero no crees que llegue el CELAT a mayores, ¿tú crees que? No, eso muere solo. Acuérdate que todo lo que ha hecho Chávez, todo, son dos puntos. Por eso quiero, no difiero lo que dice José, pero quiero agregar a lo que está diciendo José. Muy breve. Que Chávez promueve, siempre ha promovido, es el engaño y la mentira. Bueno, obviamente el odio. Y él ha manejado el país con puro engaño. Yo te aseguro que la mayoría de los militares venezolanos ni tienen idea de la relación y lo que está haciendo Irán y Cuba con Venezuela. Teniente, realmente, ¿qué podemos hacer? Porque el cuadro que usted ha descrito, que ha descrito Thor, y que yo mismo en parte viví en mi país, pues es sociedades en crisis, sociedades en decadencia, sociedades que realmente no le va a ser fácil recuperar los valores que se perdieron, tal vez en ocasiones por este liderazgo mesiánico que tanto Fidel Castro en Cuba como Hugo Chávez en Venezuela han manipulado. ¿Qué podemos hacer? Porque la crisis la trajeron ellos, o el desencadenamiento de la crisis, pero el problema, como tú bien acabas de decir, venía desde hacía mucho tiempo, tanto en Cuba como en Venezuela. Bueno, lo que se puede hacer es lo que hemos ido haciendo, es construir una plataforma segura, una plataforma sólida en la cual se tenga una visión del país que se quiere, de realmente ir adoctrinando a la gente con respecto a que tiene que desarrollar un amor por el país, a que tiene que luchar por la democracia, por los derechos humanos, y en ese sentido consolidar equipos de trabajo que tengan la capacidad de elaborar un gran proyecto que sea aplicable cuando ya estos regímenes estén fuera del poder. Por supuesto, son dos cosas que van de la mano. Para poder aplicar esa plataforma, tienen que estar estos regímenes fuera del poder. Entonces, hay que ir avanzando, tanto dentro como fuera de estos países. Además, que en el exilio o durante estas circunstancias, los que nos encontramos en esta situación difícil, estamos formando el carácter y estamos visionando qué es lo que se quiere para recuperar esos valores y esos principios que fueron perdidos. No cabe duda que las crisis nos abren puertas. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros una vez más esta programación en español en el Canal 17. Les reitero mis mejores deseos para todos para el próximo año 2012, en estas Navidades. Vamos a estar 2 semanas fuera, pero siempre vamos a estar con ustedes. Y el año que viene, pues estamos seguros que le vamos a traer los mismos buenos programas del año que está terminando. Muchas felicidades y un gran abrazo a todos. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su Canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla, tanto ahora como en el final, para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíenme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17.